Despierta, jefe. Te necesito. Este video está dedicado al Dr. Kisma, quien se unió al escuadrón de segmento armado de este mes para apoyar en la reconstrucción y reparación de mi computador. También un agradecimiento especial a Mauro Eduardo Enríquez Robledo, Ángel Gabriel Mendoza, Carlos López, Jorge Eltit, Tatiana Zipara y Jesús Ángel Ibarrache Olea, quienes me apoyaron mediante donaciones de igual manera para solventar el gasto de la reparación. Y por último, pero no menos importante, un agradecimiento al patrocinador de hoy, NA Dance Academy, a cargo de Norma Alarcón, quien junto con su equipo es una academia de baile que imparte una enorme variedad de disciplinas, con clases adaptadas para todas las edades y que siempre acepta nuevos estudiantes. Les dejaré en la descripción de este video los enlaces para acceder a las redes sociales de esta prometedora academia y así puedan contactar con ellos. En nuestros tiempos, los atentados contra vehículos han aumentado considerablemente, existiendo desde simples robos hasta ataques armados directos donde los criminales utilizan una amplia gama de armas de fuego de bajo y alto poder. Por lo que es necesario protegerse a uno mismo y a las personas que nos rodean, ya que estos ataques siempre son imprevistos y cuando tenemos la guardia baja, dejándonos indefensos y sin oportunidad de reaccionar, a menos de que contemos con alguna defensa que nos brinde más tiempo y oportunidad de analizar la situación y salir con vida. Es por eso que estamos aquí el día de hoy, así que pónganse en descanso, comandos, porque examinaremos a fondo y detalle todos los niveles de blindaje disponibles para vehículos y qué calibres son capaces de soportar. Sé que tardé un poco en traerles este video, pero quería que quedara lo más detallado posible, tomando varias fuentes de información y poniéndome en contacto con empresas de blindaje quienes me proporcionaron datos acerca de los diferentes niveles de resistencia con los que trabajan, y de esta manera traerles información concisa, real y específica. Me tomó mucho esfuerzo realizar este video, así que un like estaría chido para apoyar. El blindaje de un vehículo es muy diferente al de un chaleco o un escudo balístico, ya que depende de la pieza a proteger, esta puede utilizar diferentes materiales para cumplir su propósito deseado. No es como solo cubrir colocando placas de acero por todos lados y ya. Esto es una labor muy complicada donde se emplean diferentes técnicas para proteger la carrocería, cristales, motor, neumáticos, componentes electrónicos y literalmente cada pieza del vehículo por más pequeña que sea. Pero veremos el nivel balístico en general, porque si nos adentramos en los materiales y zonas específicas de impacto, esto se convertiría en un documental de 3 temporadas. Ah, y algo muy importante que me reclaman en mis videos sobre blindaje. No voy a darles precios. Todo blindaje varía excesivamente su precio según su fabricante, país de origen, moneda local, exportación e importación. Así que si buscan cotizaciones, pónganse en contacto con un distribuidor autorizado o busquen en internet, no mamen, no es tan difícil. Ahora sí, comencemos. El nivel 1 es uno de los menos comerciales y varía mucho dependiendo del fabricante, existiendo quien indica que es solo para proteger de objetos contundentes como rocas o martillos y así evitar el robo del vehículo, pero también hay quienes dicen que es capaz de detener ciertos calibres pequeños. Pero nos basaremos para este y algunos de los siguientes en el estándar de la norma NIJ0108.01, la cual es la resistencia ideal de blindaje según su nivel, así como la información que recabé con varios fabricantes para determinar su resistencia. Este nivel balístico es el más ligero y económico de todos, adecuado para vehículos tipo sedán con motores medios e incluso algunos de motores pequeños. Utiliza sobre todo Kevlar flexible y algunas capas de acero balístico para reforzar las zonas más importantes del transporte, como también cristales de 18 milímetros de espesor. Este, según el fabricante, es capaz de detener ataques contundentes con armas blancas como martillos, rocas, marros y hachas para evitar el robo del vehículo, hasta armas de bajo calibre, pasando por el .22 Long Rifle de alta velocidad hasta el .38 especial. Como ven, es un nivel muy básico pero cumple bien su función. Podría salvarte la vida en caso de un tiroteo con fuego cruzado o de un asalto a mano armada donde el criminal esté utilizando un arma del calibre antes mencionado. Pero aunque parezca una buena opción en base a mi experiencia como policía, no podría recomendarlo,
debido a que usualmente para robos y ataques se suelen utilizar armas con más potencia, así que estarías desprotegido contra esta clase de amenazas. Sin embargo, si lo que buscas es una buena manera de evitar que alguien robe el interior de tu vehículo, rompiendo los cristales, las puertas o el cofre, es una buena opción. El nivel 2A, a diferencia de lo que pudimos observar en mi video acerca de chalecos o cascos balísticos, tiene más popularidad cuando se habla de vehículos, siendo una opción común entre jóvenes empresarios o personas que desean protegerse de manera considerable, pero gastando una cantidad moderada. Este nivel proporciona resistencia contundente ante atracos. Bueno, en realidad todos los niveles que veremos soportan intentos de robo contra los cristales del vehículo, así que ya no lo voy a repetir. Y es capaz de soportar los calibres mencionados .22 Long Rifle de alta velocidad, .38 especial, el conocido 9mm y .357 Magnum. Como podemos observar, aunque es un nivel bastante bajo, ya nos protege de una gran variedad de calibres comunes entre criminales callejeros, salvaguardando nuestra integridad y la de los demás tripulantes del vehículo, sin sumar demasiado peso al mismo, ya que se suele utilizar más cantidad de Kevlar flexible que acero balístico, junto con cristales de 18 milímetros. El nivel 2 es, creo, el que menos muestra avance de esta lista, ya que su masa y densidad protege de los mismos calibres anteriormente mencionados, desde el .22 Long Rifle hasta el .357 Magnum. Pero esta es una versión más resistente en cantidad de disparos que puede llegar a recibir a cada placa antes de perder su efectividad. Por ejemplo, el nivel 2A resiste aproximadamente 5 disparos antes de tener la probabilidad de penetración. Pero no se asusten, el vehículo está cubierto por docenas o cientos de estas placas balísticas, por lo que estos 5 disparos deberían ser en una zona muy, pero muy cercana a los unos de los otros, para dar todos en la misma placa en específico. Pero el punto es que ahora esta configuración permite y otorga resistencia entre 7 y 8 disparos de los mismos calibres en sus placas, lo que sería hasta un 60% de resistencia extra. Pero los cristales siguen contando con un grosor de 18 milímetros. Dicho de esta manera no suena tan mal, pero no le incluiría en mis mejores recomendaciones, debido a que no resiste calibres mayores, y si uno buscara una protección superior, saltaría directamente al siguiente nivel. El nivel 3A es uno de los más populares en relación calidad-precio en todo el mercado de protección balística, desde chalecos, cascos, escudos y también vehículos, debido a su excelente resistencia, bajo peso y precio moderado. Utilizando un porcentaje más alto que los niveles anteriores de acero balístico, aumentando ligeramente la cantidad de Kevlar y con cristales de 21 milímetros de espesor. Este es el primer salto considerable en protección, otorgando a los tripulantes de un vehículo blindado con este sistema seguridad contra los calibres anteriores, además de resistir el .44 Magnum, que si recordamos bien, este es un cartucho devastador capaz de destrozar casi cualquier cosa en su camino. En este momento estás viendo imágenes donde se demuestra su alto poder. Considero este es el mejor blindaje calidad-precio disponible. Sin embargo, cuando hay un ataque armado contra un vehículo, este suele ser perpetrado por personal equipado con armas de alto calibre. Así que aunque este nivel de protección se vea tentador por su precio y fácil adquisición, no te brindará la seguridad necesaria en caso de que sospeches que podrían atentar contra tu vida utilizando armas de alto poder, como fusiles de asalto o carabinas. Ahora sí pasamos a palabras mayores. El nivel de protección 3 puede ser una excelente opción, ya que ahora es capaz de detener cartuchos de alta velocidad disparados por fusiles de asalto. Su precio es considerablemente más alto que el 3A, debido a que de aquí en adelante se opta por utilizar paneles rígidos a base de acero balístico en vez de Kevlar, siendo este último utilizado solo para áreas pequeñas, donde la curvatura del vehículo no permite la instalación debida de placas balísticas, aunado a los resistentes cristales de 21 milímetros. También el vehículo a proteger deberá contar ahora con un motor medio o grande. Un motor pequeño sería ineficiente para mover todo este peso,
y aún más sumando los tripulantes. La ventaja de protección que otorga es muy grande, pasando por los calibres antes mencionados hasta el 7.62x39mm, calibre conocido por ser utilizado en los fusiles de asalto Kalashnikov y el 308 Winchester. Aquí debo hacer un paréntesis, ya que es común pensar o comparar el calibre 308 Winchester con el calibre 7.62x51mm de la OTAN, dando la idea de que son iguales y aunque tienen rasgos bastante similares, este último es de grado militar, contando con sutiles y minúsculas diferencias imperceptibles para el ojo inexperto, pero que gracias a ellas obtiene mayor poder de penetración. Así que este nivel de protección no te será útil contra este calibre. Volvemos a dar otro gran salto de protección ahora en el nivel 4. Considerablemente caro y mucho más pesado que el nivel anterior, este solo puede ser implementado en vehículos que cuenten con un motor grande y potente. Pero todo esto es por una razón, y es que ahora las pesadas placas balísticas junto con los gruesos cristales de 32mm son capaces de resistir calibres de alto poder y de categoría militar, manteniendo a salvo a los tripulantes ante un ataque directo, proporcionando tiempo y resistencia suficiente para huir o repeler la agresión. Y si te preguntas a qué calibres me refiero, son los ya mencionados anteriormente. Creo diré esto muchas veces a lo largo del video. Llegando hasta el 5.56 de la OTAN, 7.62x51mm, así es, en este nivel este calibre ya no es efectivo, y el poderoso 30-06. Así que creo estarás a salvo dentro de un vehículo con semejante nivel de protección. Y bueno, eso sería todo por el... ¿Qué? ¿Cómo que hay más niveles? Espera, eso es demasiado. ¿Qué clase de armamento podría...? Así es, comandos. Aún quedan más niveles de blindaje por ver. Les dije que este podía ser un video largo. El nivel 5 es algo así como lo que vimos en el salto del 2A y el nivel 2. Se aumenta el grosor del blindaje ligeramente, así como el grosor de los cristales que ahora llegan a 42 milímetros de espesor. Esto para proporcionar únicamente mayor resistencia a la cantidad de impactos que puede recibir de los mismos calibres que observamos en el nivel 4, indicando, según mi investigación, llegar a detener el doble o casi triple de la cantidad de disparos. Esto me parece un poco exagerado, pero como mencioné al principio del video, me basé tanto en la investigación en línea como en contactar con fabricantes que proporcionen blindaje vehicular. Espero no me hayan mentido solo para intentar asegurar una venta. Podría recomendarlo, me parece eficiente y duradero. Considerado como la protección antisecuestro o antiatentados, el nivel 6 no se anda con mamadas y los baja de volada. Digo, es una de las mejores opciones para la protección de figuras de alto riesgo, pero claro, a un alto precio económico y muy alto peso que el vehículo debe cargar, por lo que este debe poseer un potente motor y muchas veces modificarlos para la ocasión, utilizando casi en su totalidad grueso y pesado acero balístico, dejando de lado el Kevlar para ser reemplazado por piezas hechas a medida igualmente de este acero, y contando con exagerados cristales de 55 milímetros de espesor. Todo en conjunto es capaz de detener calibres antes mencionados, pero sumando a la lista el 30-06 AP, que como información, las siglas AP en los cartuchos significan Armor Piercing, o sea, perforador de blindaje. Este era un cartucho muy popular en la Segunda Guerra Mundial, ya que es capaz de atravesar limpiamente poco más de una pulgada de acero. Quizá a simple vista parezca que solo detener una versión antiblindaje del último cartucho mencionado no es para tanto, pero en verdad, si vieran este proyectil, el cual es capaz de atravesar más de 2.6 centímetros de acero, siendo parado en seco, se darían cuenta de la poderosa barrera que los protege. Y bien, hemos llegado al último nivel, o niveles. Se preguntarán por qué puse estos dos últimos juntos, y es que la información que pude obtener, así como las entrevistas telefónicas que realicé, me arrojaron datos demasiado inconsistentes,
indicando algunos que el 7 era el último nivel de blindaje y podía soportar X cantidad de daño, y otros decían que era el nivel 8, pero podía soportar otra cantidad de daño. Eso sí, la información sobre los cristales era más o menos consistente, rondando los 70 milímetros de espesor. Y como nadie se ponía de acuerdo, quise evitarme implosionar por un ataque de ansiedad, así que decidí colocarlos juntos. Pero dejaremos muy en claro que si piensas, por ejemplo, en adquirir el nivel 8, puede que en tu país los distribuidores que contactes solo manejen el nivel 7 con la misma, menor o mayor resistencia que te diré a continuación. Agregaré los dos calibres que me mencionaron son capaces de soportar, por muy exagerado que parezca a algunos. Y ya dependerá de tu región la disponibilidad y realidad de este nivel de blindaje. Pasaremos como siempre por todos los cartuchos anteriores. Sin embargo, ahora sumaremos el poderoso 50 BMG. Así es, el conocido calibre antimaterial capaz de destrozar todo en su camino. Con esto debería ser más que suficiente para que te des cuenta que este es otro nivel de blindaje mucho más alto, diseñado para en verdad proteger a los tripulantes del vehículo contra cualquier amenaza. Pero eso no es todo. Basándome en la empresa WBA de blindaje alemán, mencionan que su resistencia balística es capaz de soportar cartuchos de 20 milímetros, disparados por el poderoso M61 Vulcan, la cual es una poderosísima ametralladora que suele montarse en jets caza e interceptores para combate aéreo o algunos helicópteros de combate pesado. Ven, aquí es donde les digo que suena un poco ridículo y exagerado, pero no lo descartaré ya que pues son alemanes, no dudo hayan logrado crear algo que detenga este calibre. Pero sí dudo mucho que el número de impactos que soporte de un arma destinada para destruir aviones y realizar devastadores ataques a tierra sea más de uno en un área considerable del vehículo. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Espero lo hayan disfrutado, ya que por mi condición de salud no me resultó muy sencillo realizarlo, que digamos. Recuerda que puedes dejar tu comentario si te quedó alguna duda al respecto, y suscríbete para no perderte nuevos videos una vez que los suba. También puedes seguirme en mis redes sociales, donde los mantengo al tanto en la creación de los videos, y puedo estar en contacto con ustedes, además de repente subir memes o alguna pendejada. Yo soy Sierra y me despido.